La institución educativa inicial número 1602 Nuevo Perú, ubicada en la cuadra 4 de la avenida Mansiche, alberga a más de 100 alumnos, quienes continúan en clases virtuales debido a un trámite burocrático para la entrega formal de la comuna provincial a las autoridades del plantel. De dos semanas atrás ya ha estado todo subsanado. Y le estaban llamando a la directora y la directora no contestaba la llamada. Entonces, ahora han llamado con UGEL y la señorita de la UGEL ha dicho que habló con la directora y la directora le había comentado que la municipalidad le da una invitación para que un documento de por medio para que le pueda entregar las llaves. Pero digo, o sea, yo digo a la gente de obras de la municipalidad, pero ¿por qué esperar tanto tiempo? Porque prácticamente de acá el lunes, de ahí cuántos días más serán. Entonces, mientras que los niños siguen perdiendo sus clases. Luego que las madres protestaran porque los niños no pudieron retornar a sus aulas el 28 de marzo, el último fin de semana, personal del SEGAT y de obras de la municipalidad efectuaron la limpieza y subsanaron las observaciones para que finalmente los menores hagan uso de los remodelados ambientes. Bueno, esta obra la ha hecho la municipalidad. Entonces, ahorita la municipalidad ya es... Posiblemente el día lunes ya le haga su documento, ya dirán para cuándo se acerque la directora y ahí firme la entrega, el documento y las llaves, o sea, una entrega formalmente. Por su parte, las madres de familia expresaron su malestar por la demora, pues afirman que los más pequeños no atienden por mucho tiempo frente a una computadora. Está todo equipado y la directora no quiere atender, entonces, ¿qué hacemos nosotros como padres de familia? Sinceramente, es un lamentable, es triste, porque yo le veo a él que llora, lo hago sentar 5 minutos, ya no quiere. No, y si lo exigimos, llora. Y hasta ahorita, ¿qué podemos hacer, señorita? Solamente, creo que cuando hay la prensa, recién se movilicen, si no, no hacen nada. Los niños así se están retrasando. Día que pasa, niños que pierden clase, mejor dicho, porque virtual. No aprenden, la atención no es la misma,